Sean todos señores a este su programa Iglesia y Actualidad, como siempre, con un contenido bien variado. Y como siempre, nosotros aquí felices, contentos de compartir con este gran equipo, ¿eh? nuestra gente de aquí, de esta gran familia de Televida, de, de nuestro canal, y también mis compañeros, mi querido padre, ¿eh? padre Cecilio de los Santos y Felo, que está con nosotros acompañándonos. ¿Cómo estamos? Me siento feliz de poder llegar a sus hogares y de compartir con estos hermanos míos el contenido de este programa, iglesia y actualidad. Hey. Bend estamos bendecidos en el Señor con un nuevo programa y con los hermanos de siempre aquí para llevarle el mejor mensaje de la palabra de Dios, entre otras novedades. Así que vamos para adelante, señores. Bueno, señores, felices, contentísimos de saber que ya iniciamos el tiempo de Adviento. Eh, ya se aproxima, Padre. Por eso ustedes pueden ver por aquí la corona de Adviento y les invitamos. Sí. A que también en sus casas puedan hacerlo, puedan tener esa corona, que es un símbolo tan hermoso de esperanza, de que tenemos que irnos preparando nuestros corazones, ese interior, para esperar a ese Jesús, a ese Emmanuel. Pues sí, en ese mismo contexto, estamos ya iniciando prácticamente el tiempo del Adviento. Estamos inaugurando el ciclo A de este tiempo. Y el Evangelio, ya que corresponde precisamente a este nuevo tiempo litúrgico, que celebra la iglesia preparando el tiempo ya de la Navidad. El Evangelio es de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres, tomaban esposo. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, Estén en vela porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso estén ustedes siempre preparados porque a la hora... Que menos piensen viene el Hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Pues, hermanos y mis hermanas, como les hemos dicho, estamos inaugurando un nuevo tiempo litúrgico, es el nuevo el nuevo año litúrgico de la Iglesia, que comienza como ya ustedes saben cuatro domingos antes del tiempo de la Navidad. Para que ustedes sepan y no tienen un calendario litúrgico en la mano, ¿cuándo comienza el tiempo del Adviento? Siempre el domingo posterior a la fiesta de Cristo Rey Universal. Y vemos que en este tiempo de Adviento es el tema de la esperanza, siempre el tema de la esperanza. El Adviento, que significa una palabra que significa esperanza, venida, Adventus, ¿verdad? del latín. Adviento, que significa llegada o venida. Y esta eh, fiesta en su origen no era litúrgica, no era cristiana, era una fiesta pagana, porque se le preparaba la venida a un rey, a un emperador, a una personalidad de Estado. Sin embargo, eh, posteriormente, como siempre ha hecho la iglesia, la, la misma Navidad, la fecha de la Navidad, tampoco es, tiene un origen cristiano, sino pagano. Y entonces luego pasa a ser un tiempo de esperanza, pero a quien nosotros tenemos que celebrarle la vida y esperar por nuestra vida y por nuestra salvación es a Jesucristo. Y entonces esta fiesta ha pasado a significar el tiempo de la espera de quien es realmente nuestro Salvador, nuestro Redentor. Jesucristo tuvo una misión en el mundo que fue que se encarna en la historia nuestra. Y nos enca se encarna para rescatarnos de la esclavitud del pecado, para rescatarnos de la ignominia, del mal. Y entonces portarnos hacia el encuentro del Padre, que es el seno del Padre, donde Él viene y a donde Él también quiere que nosotros lleguemos. Por eso la liturgia de la palabra, los evangelios y también las demás lecturas que hemos estado leyendo en estos días tienen un fondo como apocalíptico. ¿Qué significa el Apocalipsis? El Apocalipsis es un libro, pero también tenemos el género literario de la Apocalíptica que nos habla de, de, de truenos, de estruendos, de situaciones difíciles, como decía el Evangelio de hoy, el que será como en el tiempo de Noé, a uno se lo llevarán, a otro lo dejarán, hay de aquella mujer que esté encinta, que esté lo que, lo que estén mamantando, llegará un momento, pero toda esta parafranaria que nos habla el Evangelio es simple y llanamente una alerta para que el cristiano esté atento, aguardando la manifestación gloriosa del Salvador. Viene el Señor, no sabemos cuándo vendrá, ni a qué hora vendrá, ni cómo vendrá, pero sí sabemos que hay una segunda venida, que el Señor viene y nosotros debemos estar como? Atento, Atentos, alertos, despiertos. Haciendo las cosas que tenemos que hacer despiertos. como cristianos para que esa manifestación gloriosa... No nos agarre asando batata, como decimos. Como dicen esas ¿Qué, Genial. <laughs> Genial. qué belleza. Bueno, déjenme decirle bien. que entramos en este tiempo tan maravilloso, eh, la puerta de entrada eh, que nos, que nos eh, digamos, impulsa a tener que tomar eh, ciertas posturas, ciertas eh, condiciones espirituales para nosotros. Eh, verdaderamente dejar que, que el Señor eh, reine definitivamente en nuestro corazón. Y hay elementos en esta lectura, espera, alerta, estar en vigilia, despiertos. estar despiertos. Son cuestiones, eh, elementos que nos dicen a nosotros que no nos podemos dormir en los laureles, no podemos tampoco estar tan inmersos. Estamos en el mundo, pero tampoco no es el lugar definitivo. Y queridos hermanos, este tiempo, además de, lo, de las consideraciones que nos dice el padre Cecilio, es importante eh, adentrarnos en, en el interior. ¿Cómo está ese lugar preparado? Eh, puede ser que, que ese pesebre dentro de nuestro corazón esté lleno de muchas alimañas esté lleno de muchas cuestiones, odio, oh, violencia, esté lleno de, de tantos elementos pecaminosos que es imposible, queridos hermanos, que pueda convivir la gracia y el pecado a la vez. Entonces, eh, este tiempo que no se utiliza normalmente para reflexionar, sino para tetear, eh, Padre. Los teteos. Para tetear. <laughs> y ustedes saben que Ay, en esos Dios teteos, mira. nada bueno... Se nos pega. Entonces vamos a recogernos, vamos a caminar de la mano de nuestra Madre Iglesia, que es sabia, más de dos mil años enseñándonos el camino de por dónde encontrar el horizonte de nuestro Salvador. ¿Qué dice mi hermano? Dios mío, amén. Fíjense que desde que inició ¿verdad? la palabra de Dios y cuando yo eh, pues analicé un poquito esta buena noticia que el mismo Jesús nos, nos da, ¿verdad? Nos, nos dice que estemos atentos, como ya hemos dicho, que estemos alerta. Eh, re, recuerdo, le voy a hacer esta, esta anécdota que realmente fue, fue real con mi hija, de, de los tres niños, la del medio, como decimos, es la la hembra y María Lucelis, en honor a la madre, María Luz del Cielo, significa padre, ¿verdad? Oh, Usted oh, aquí como, el cardenal sabe mucho de nombre. ¿Cómo tú? María sí. Luz del Cielo, sí, Lucelis. Eh, fíjense... Eh, 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 hace ya, ella tiene ya cumplido 12 años una adolescente va ser adolescente y yo recuerdo que ella apenas tenía como 5 añitos y estábamos hablando de, esa, de la palabra de dios que se realmente la relacionamos mucho con esta con este evangelio eh, donde el señor llama que nos estemos atentos y, y, y que estemos eh, realmente es en velas como decimos estábamos relacionando este evangelio con, con una de las de las cartas de pablo de las paulinas donde Pablo habla, pa padre, y Celo, y todos ustedes por ahí, habla de que como cuando suenen las trompetas, cuando venga el Señor, y que muchos ya, lo, ¿verdad? Los lo que están, ayúdenme, los que están ya, que han partido, ¿verdad? Despertarán, pero lo que estemos, un ejemplo, en, en el mundo, que estemos eh, todavía, ¿verdad? Aquí existiendo en tiempo de peregrinación. Tiempo, sí. ajá, de peregrinación. O sea, ella se, quedaba, ella se quedaba, ella abría los ojos y yo le decía: Tú, ves, mami, por eso es que debemos hacer siempre las cosas bien, porque debemos estar, no sabemos ni el día ni la hora en que suene la trompeta y, y venga el Señor y pueda ser que quizá nos encuentre a nosotros, quizá no, porque ella le tenía mucho temor en ese tiempo a la muerte. Yo decía: Dios mío, yo no quisiera morirme, yo no mm. quiero verme como en un ataúd, Óigame, cinco añitos apenas. Wow. Entonces yo le decía: estate tranquila, porque oye lo que dice San Pablo, nadie sabe si también, si nosotros tenemos vivos, lo único es, mami, si quizá estemos cuando. Cuando llegue el Señor, entonces nos vamos a ir con Él como quiera. Pero lo importante es que hagamos bien las cosas, le dice a la niña, que nos portemos bien, que seamos buenos hijos. Yo misma, que mi padre en ese tiempo estaba, estaba vivo, mi papá, yo tengo que ser buena hija y con mis hermanos que son 13 y yo soy la 14 catorceava, tengo que ser bien, porque si va y viene Jesús y, 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 y llega y nosotros estamos aquí, tenemos que estar bien, yo le decía a ella. O sea que me reí muchísimo y me acordé bonito. bastante de, de, de eso que yo tuve que hablarle a ella que nadie sabe si estamos si cuando llegue el Señor todavía no, no nos da tiempo a morirnos bueno, y pues, nos vamos con Él. Este, yo quiero a raíz de este tiempo que estamos celebrando, el tiempo ya del Adviento, a recordar, recordar algunos elementos también que debemos tener en cuenta para celebrar este tiempo. De, decimos que es un tiempo litúrgico, donde usa el color morado, ¿verdad? Y el símbolo principal de este tiempo... Es la corona de Adviento, como tenemos como hoy ver en aquí. nuestra mesa, eh, un adorno Muy hermosa. de las cuatro velas que se van encendiendo paulatinamente domingo tras domingo Exacto. hasta completar la cuarta. La rosada es el tercer domingo. Que es el tiempo del gaudete. Entonces, o de la tiempo alegría. De la alegría. alegría. Entonces, <laughs> Ay, sí. eh, yo quiero compartir con ustedes de que, del significado en realidad del tiempo del Adviento. Fíjense, sí, dos elementos importantes tenemos que tener en cuenta en el Adviento. Que la primera parte del Adviento este, celebramos como una especie de memoria, ¿verdad? Recordamos, Exacto, recordamos. la primera venida en la carne, sí. en la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa primera parte de los domingos estaremos leyendo lecturas propiamente de, del profeta Isaías, que nos habla del Adviento. El profeta de, del Adviento es el profeta Isaías, también el tema de la Virgen María y Juan el Bautista, son como los personajes del Adviento. Y dos significados importantes. Conmemoramos la historia, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y, las, y los segundos nueve días de la... De la el tiempo del Adviento, que es preparación, es como la preparación inmediata del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que apunta a los tiempos de las escatologías, o sea, los tiempos, los tiempos finales. finales sí. Vendrá el Señor, como hemos dicho en el Evangelio. ¿Cuándo vendrá? No sabemos ni el día ni la hora. De manera que tenemos que estar atentos haciendo las obras de bien, como decía Lusitania. Para que el Señor nos encuentre portándonos bien y celebremos la esperanza y el gozo de saber que Cristo está con nosotros, pero vendrá de nuevo. Ay, Dios mío, amén. Señores, atentos, atentos a esta palabra, a esta reflexión tan hermosa de nuestro Padre, de verdad muy guiada por el Espíritu Santo de Dios, que podamos vivir en este tiempo de adviento la alegría el gozo de saber que tenemos a un Jesús que se va a revelar verdad que lo vamos a vivir vamos a ver por ahí en nuestras iglesias también muchas dramatizaciones padres los niños haciendo el papel de de San José y de la Virgen así que estemos atentos a todo lo que la Iglesia nos trae en este tiempo tan hermoso preparemos nuestros corazones para que estén limpios y que si suena la trompeta como hablaba Morita estemos preparados bueno pasamos a esta breve pausa usted no se mueva porque continuamos con más Queridos hermanos, eh, una vez más estamos aquí y vamos a hablarles sobre eh, la catequesis del Papa Francisco como cada miércoles, pero no vamos a abundar porque queremos que ustedes vean el, este, este pequeño corto del video donde nos habla sobre la, el discernimiento, en este caso sobre la consolación. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre el discernimiento, Hemos hablado anteriormente de la desolación. Hoy reflexionamos sobre otro elemento importante, la consolación. La consolación espiritual es un don del Espíritu Santo que nos hace experimentar la presencia de Dios en nuestro interior. Nos da alegría y nos da paz y refuerza en nosotros la fe, la esperanza y el deseo de hacer el bien. También nos da la fortaleza en los momentos de prueba y nos impulsa a buscar a Dios sobre todas las cosas. El discernimiento nos ayuda a distinguir la consolación auténtica de otras falsas consolaciones que en realidad nos alejan de Dios y nos dejan vacíos. La vida de los santos nos brinda hermosos ejemplos de verdadera consolación espiritual. Su secreto fue abandonarse con confianza en las manos de Dios, y dejarle que sea Él quien haga su obra en ellos y por medio de ellos. Los santos nos enseñan que lo esencial en nuestra vida no es buscar los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hay muchos mexicanos por aquí. ¿eh? El próximo domingo comenzamos el tiempo de Adviento. Pidamos al Señor que nos ayude a mantener encendida en nuestra vida la lámpara de la fe y a estar preparados para recibir su visita, que siempre nos llena de paz y de alegría. Que, que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Hermanos y hermanas, eh, estuvimos viendo la semana pasada que se nos hablaba de la desolación. Hoy, en el digamos, en el tema número 9 sobre el discernimiento, ahora toca el aspecto consolación. Si, la, si, si el asunto de la desolación es la ausencia de Dios, es esa crisis en que normalmente entramos, ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está mi Dios? Ahora, en esta etapa eh, del discernimiento, donde el consuelo, es una maravilla porque es la presencia también del mismo Dios que nos viene, que se acerca a nosotros y que viene a, a calmarnos, a llenarnos de su paz. Padre, ¿qué es la, la consolación espiritual? Qué lindo. Este, es bueno decir de paso, como me ya tú encanta, lo, lo señalas, <laughs> que el tema de fondo de estos días es el tema del discernimiento. Y como sabemos que discernir es es eh, aprender a conocer cuáles son los espíritus que vienen de Dios y cuáles son aquellos que no vienen de Dios. Los que no vienen de Dios son engañosos porque tratan de accedernos con cosas apetitosas y agradables a los ojos, al cuerpo, que fácilmente nos pueden engañar. Pero como vemos que el Papa nos está hablando, eh, la semana pasada, como tú apuntas, hablaba de la desolación. Y ahora nos habla el tema de, de la consolación. Fíjense que es como lo contrario. Lo opuesto. Uh -huh. El sí. opuesto. Sí. Y el Papa nos decía en, su, en ese video que ya ustedes vieron que la consolación es un don del Espíritu Santo que nos afianza a nosotros en la fe, en la caridad y en el amor. Y nos da la fortaleza para que en los momentos de pruebas. Nosotros podamos mantenernos firmes en la fe, sabiendo que el Señor nos llena de alegría y de júbilo y nos da esa certeza para que nosotros, en medio de las pruebas, no desistamos. Por eso el tema de la consolación es un, tem es un tema de júbilo, porque en los momentos de dificultad, nosotros nos sentimos, nos sentimos como esa especie de esperanza, ese peso como de impulso. Que Dios te da para que tú puedas mantenerte siempre firmes. Y a veces nos llega esa alegría de manera espontánea, que no sabemos de dónde vino, pero sí sabemos que los ángeles de Dios constantemente están asistiéndonos como mandatos de parte del mismo Dios y están de nuestra parte. Pero también tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a discernir sobre aquellos consuelos, sobre aquellas cosas que aparentemente son buenas, que no siempre son buenas, porque uh -huh. nosotros tenemos muchos consuelos. ¿está? Y, y el Papa resaltaba el consuelo auténtico. auténtico. ¿Cuál es el consuelo, el consuelo auténtico? Es el consuelo que da vida, es el consuelo que ayuda a progresar en la fe y en la madurez. Pero a veces hay consolaciones que vienen de este mundo, que solamente para, para complacer las apetencias. Mundana, Canales. los ojos, las carnales, no, entonces... y son consuelos también. Sí. Por eso hablaba de consuelos auténticos. ¿Cuáles son? Aquellos auténticos. Aquellos que vienen de Dios y aquellos que perduran en el tiempo y que Dios. nos encarrilan, nos inducen al verdadero camino del Señor. Bendito sea Dios. Qué, Qué bendición, miren. Eh, señores, eh, es como en la trayectoria que uno tiene de los cursos, de, de, de que uno recibe, de por ejemplo, de sanación interior, eh, retiros como por ejemplo... Ahora mismo me llegó a la mente un retiro con el cardenal que él, él nos preguntaba, nos preguntabas eh, después que él dio su charla, su tema, que de hecho fue en Adviento. Él decía que dijeran una palabra, que cada quien dijera una palabra que le gustara hacer con su comunidad, con sus hermanos. Entonces yo recuerdo que en, en lo que, para como romper el hielo, yo, como siempre, ¿verdad? No como siempre, pero alcé mis manos y le dije a su eminencia: le dije a su eminencia Algo que me gusta de esta niña es consolar. Es consolar. Y yo recuerdo que me, me dio el apretón ahí, eh, como siempre. Ustedes saben ese apretón ahí en, en el brazo. Y yo sí. Entonces ahí, le, ahí estuvimos hablando. Y, y de verdad, eh, esa palabra yo la la, la tengo como, como un norte en mi vida. O sea, la he practicado gracias a Dios y me persigue consolar, padre. Ustedes que saben, Felo, y muchos de los oyentes y, y padre, que en la orientación familiar, en los acompañamientos espiritual, ¿qué es lo que uno Eso hace, señores? Es consolar. Entonces, es como que consolar, es como tener eso con nosotros mismos, esa, ese consuelo íntimo, pero que a través de que nosotros también lo, lo tenemos, ¿verdad? Podemos darlos a los demás. Y eso es lo que nos llena como de satisfacción a nosotros, que tengamos ese discernimiento y que estemos atentos. Que hay muchas personas tristes, agobiadas, no por la pandemia. Antes de la pandemia, uno podía ver a muchas familias, eh, a veces, que, que no están que no están unidas, o sea, muchos problemas en la familia, lo sabemos, en nuestra sociedad, en esa institución tan importante. Y consolar es algo que, que debe de, de nosotros tenerlo siempre. De, como es que decía San Francisco de Asís, sí, que no decía? busque consol, ser consolado, sino consolar. Consolar, y también están dentro de las obras de misericordia, misericordia. que nosotros debemos sí. de practicar, ¿verdad? Consolar, consolar y orar por los demás, animar Exacto. en la fe. Sí, sí, exacto, anima muchísimo. Y ayuda, uno no se imagina que con, con ese don, ese discernimiento, y como ya lo decía el Papa también Francisco, aquí que ustedes lo han escuchado, en, en, en ese video tan especial, él dice que el consuelo, ¿verdad? Toca como lo más íntimo, lo más profundo de nuestro ser. Y qué bueno que podamos nosotros eh, consolar a otros y tener esa misión, tenerlo siempre pendiente, que es importantísimo. Eh, dar esa, esa paz, esa alegría en medio de todo lo que acontece. Y si es un don, si es un don, es una gracia, entonces sí. no, de, o sea, no viene de nosotros, viene Del Espíritu Santo. por misericordia de Dios, por compasión de Él. Y saben que, lo decía más o menos el padre Cecilio, eh, tener cuidado, porque consolación no es eh, estar en la vida de la fe buscando cariñitos, buscando, buscando aplauso haciendo cantitos y, y queriendo nosotros eh, quedarnos en nuestro mundo estrecho y olvidándonos de los demás. Por eso eh, el, el, el verdadero consuelo que viene de Dios es fruto de una vida espiritual eh, robusta. Mucho amor a Dios, mucho amor a la Eucaristía, mucho amor al prójimo, porque es así. El, que, el niño eh, que, se, que se deja amar por su padre, eh, o que quiere dejarse amar, no está lejos, ¿verdad? Uh -huh. está cerca, lo busca, lo llama. Entonces, eh, si queremos consuelo, tenemos que estar eh, del lado del que es todo consuelo, de que, del que es todo amor. Pero también, padre, en, eh, el consuelo no significa que haya ausencia de problemas. Posiblemente eh, hay una muerte, posiblemente hay un accidente, posiblemente se perdió el trabajo. Y a pesar de todas esas dificultades de un divorcio, el Señor te consuela. Y, y ahí nos damos cuenta que no depende de nosotros. Es una gracia que les da el Señor a los que Él ama y a los que se dejan amar. Bendito sea Dios. Me acuerdo de una madre una vez, eh, o sea, el consuelo realmente es esa definición. Es como una experiencia de alegría en nuestro interior, lo decía el Papa también. Yo recuerdo una madre que tenía su único hijo y podía mover la o sea, tan consolada. O sea, su único hijo fue, se lo asesinaron, lo mataron. Eso fue en la Cien de Estrella Padre, hace un tiempo, hace ya varios años. Y quizá uno se decía cuando iba a verla, una mujer de fe, de verdad, de la iglesia, ay Dios mío, esa señora estará vuelta loca, como decimos, y sin idea, porque su único hijo, y mira cómo lo, se lo mataron, que, y viuda a la vez. Claro. Entonces, pero uno veía esa alegría, esa paz en medio de, de ese, de ese tormento, de ese duelo. Y ahí podemos nosotros darnos cuenta que la consolación... Es una experiencia, como dice el Papa, de alegría, de gozo en medio de todo en nuestros corazones. Este, el Papa concluía la, la catequesis en español, que siempre ustedes saben es cortita. Es bien breve, sí. Y nos recordaba a los santos, que miremos a los santos. San Agustín. Eh, a buscar no solamente al Dios del consuelo, sino al Dios que consuela. Ay, amén. Al Dios Así concluía él la, la catequesis. Y en realidad el, la consolación, el tema de la consolación, como él lo resaltaba, es un don que viene de lo alto. Uh -huh. claro. Y Felo decía algo importante, a veces el Señor nos consuela no necesariamente con risas ni con aplausos, para que nosotros nos sintamos bien, como si fuera... Un exaltar los sentimientos de alegría y de júbilo. Sí, son alegría y son júbilo. Pero a veces el Señor nos, nos consuela hasta cuando nos, cor, nos corrige. Sí, ¿Verdad? Claro, sí. Y cuando nosotros experimentamos que a través de un error que cometemos y encontramos el verdadero camino que conduce a Dios, a veces yo me conforme, confirmo esa fe y confirmo también la acción de Dios en determinados momentos. Por eso. Es importante que nosotros cultivemos cada día más las cosas, los espíritus que vienen de Dios, porque de fondo le dije al principio que es del tema del discernimiento. A veces hay muchas cosas que vienen como consolaciones que son del mundo, los sí, aplausos, exacto. ¿verdad? Esa ropa te queda muy bonita, exacto, o qué bien te ve o tal cosa o después que usted estuvo vanidad ahí vanidad, ¿sí? o, o en una parroquia, <laughs> ahora llegó el Espíritu Santo. Entonces es bueno que cultivemos cada día el don de la fe, el don del Espíritu Santo y nos dejemos amar. Ay, sí. Y Dios cuando ama, corrige y a veces las correcciones son duras. Son fuertes, sí. ¿Qué le parece? Eso, eso, sí, es, verdad. eso es fundamental, es sí, eh, saberlo. Y ya concluyendo, decirle, queridos hermanos, que uno se viste, eh, es como si nos vistiéramos, ¿verdad? De, de ese sayal, de esa cruz, pero sabiendo que vestido de ese sayal, de esa cruz, no vamos a estar solo, porque nos acompaña el que venció la muerte, el que venció toda oscuridad, toda tiniebla, y nuestro mejor espejo son los santos, porque ellos incluso hasta querían Dios ya llévame ya dame la enfermedad, verso, sí. quiero verte, no le importaba el sufrimiento, no le, lo que querían ver es el rostro de Dios. Entonces, en el día a día tenemos que tener esa actitud, que lo único que le debe importarnos es ver a Dios cara a cara y desear que ese que está a mi lado, que ese que todavía no conoce a Jesús, sea contagiado también y sea, lo podamos llevar también hacia, hacia allá. Entonces, queridos hermanos, con estas últimas palabras hacemos una breve pausa sí. y regresen <laughs> con nosotros. En Son últimas C. Ey, tenemos de este todavía. Sí, 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 sí. de Así este es. bloque de este bloque no se vayan no se vayan vuelvan con nosotros Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, señores. Ahora sí que estamos en el último bloque donde tenemos eh, pues muchas informaciones de iglesia, eh, nacionales e internacionales. ¿Con qué arrancamos, padre? Dígame. Bueno, dando gracias a Dios porque el pasado ¿Sí? domingo ay, que celebramos ay. la fiesta de Cristo Rey. Cristo Rey del Universo. Del universo, Rey del universo. La iglesia celebró a nivel nacional. Un paso, sí, paso por, mi, por familia. mi familia. Estuvimos ahí, padre, ¿verdad? representando nuestra familia. La fiesta de Cristo Uy, Rey. Bonito y, bonito verdad, y contundente. Que, que se ha hecho ya tradición en nuestra iglesia diocesana, este, valorando la vida, valorando la familia y valorando también la fe que nosotros profesamos como iglesia dominicana. Sí, todo el esfuerzo y todo el esfuerzo de nuestro querido padre, ¿verdad? el padre Mario Campuzano que señores eh, es mucho es mucho trabajo mucho compromiso. y todo ese gran equipo mucho compromiso eh, sabemos que muy costosa también padre un paso por mi familia sale así bien es. costosa pero qué bueno que se pudo llevar a cabo y que muchísimas familias dominicanas se dieron cita a ese paso por mi familia y, y esto ratifica así es y, y el esto ra ratifica una vez más que la mayoría de los dominicanos por no decir todos estamos a favor de la vida de la familia, de los valores. Los valores familiares. Bien, así es. Sí. Seguimos eh, apostando a esto que estamos llevando a cabo. Y yo creo que en esta semana el, la noticia que sea más impactante eh, que tiene que ver con, también con la economía de nuestro pueblo dominicano es el impedimento de la exportación de azúcar. La exportación del central de azúcar, Romana, Ahí, sí, verdad? Sí, sí. Porque el estado, el departamento de Estado de Estados Unidos de aduanas. De, de supervisión fronteriza de los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Entonces ha impedido, eh, a partir de este martes, de este miércoles que ya pasó, este, no recibir el azúcar eh, ni nada que tenga que ver con, con, este, con esta... Eh, vamos a ver, ¿Con, con la empresa, de acá, ¿no? con la empresa de Central la empresa, Romana, empresa. Sí, empresa. que no es la única empresa dominicana que exporta azúcar. Y el alegato es que maltrato de los trabajadores que son también haitianos, pero también hay dominicanos, y también con las condiciones de vida, con una serie de cosas importantes que debemos tener en cuenta cómo poder enfrentar esto, pero sí afecta directamente sí, la economía a la país. economía de nuestro pueblo dominicano. La imagen, porque, sí, la imagen también, también, porque Central Romana es el principal exportador de azúcar de nuestro país. Pero señores, todo, todo obra para bien, porque quiera Dios que se corrijan, porque... Realmente está, han fallado con todo eso. Te este, veo sí. que los sectores, y yo también me uno claro. a la defensa, pero yo creo que también tenemos que mirar en el fondo, en el fondo, los, las situaciones cañeras, cómo viven los batalles, son situaciones sí, inhumanas. inhumanas. Sí. Yo, no, yo no he tenido ningún informe, pero sí sabemos que ellos están haciendo ya unos años esa esa investigación... Como 11 años ya. Sí, tan... sí, más o menos sí entre años, 11 y 10, 10 años 10, te 10 siguen haciendo 11, esa investigación. Ya, ya haciendo estas cosas. En sí. el fondo también está el... ¿Qué decirte, Felo? La, sí. la represión, tú sabes sí, que, también, que tenemos un tema haitiano. Temas que tenemos delicado. Donde el presidente Luis Abinader ha es sido espinoso. categórico en reforzar la las de sí. ilegales haitianos. Reforzar la frontera. Ustedes saben que hay un sí. tema de, 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 de que, bueno, la... Los ilegales en ninguna parte del mundo eh, andan archivos como como sin ley, sino ah. que. Yo que pienso que se deben respetar los, los derechos humanos, pero hay que poner orden. O orden debemos poner en nuestra, como en nuestra casa, orden en el sector, orden en el país. Porque todo el que vive en un país tiene que tributar. Y los ilegales no tributan. Pero sin embargo, también el Estado. Eh, con todos sus organismos eh, no solamente tenemos que quedarnos en, en el aspecto de los que están dentro sino los que causan que estas personas estén circulando. ahí hay militares, ahí hay políticos, ahí hay personas con de personas y nunca hemos visto que se ha identificado, se ha sometido a uno de estos bandidos que traen que permiten que autorizan eh, traer a estas personas. Que están necesitadas de verdad. Son personas necesitadas, pero se necesita que se den todas las condiciones de legalidad para que vivamos en orden, en orden, y eso es importante. Eh, pienso que, que, que debemos enfocar eso. Con relación al Central Romana, padre, eh, sí, sí. se ha dicho mucho que, que los militares, que eso es casi eh, prácticamente que no pueden entrar los organismos a auditar. Por eso, que tanto el. Eh, ¿Cómo le llaman? Estos organismos del Estado. Eh, re, eh, ¿Cómo es? Que tienen que ver con bueno, el que trabajo. Tiene que, ver con... que tienen que ver con. el trabajo. Entrar eh. ahí, ciertamente, a verificar estas cosas, si, 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 si están cumpliendo, si no se está cumpliendo. Eh, o sea, supervisar. Supervisar. Eso es lo que, 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 que... Es, que es lo que adolecemos muchas veces en el Ajá. país, que falta supervisión y Exacto. seguimiento. Y, y, y en estas cosas siempre se dan muchas injusticias. Es verdad que el Central Romana tiene también algunas especies de ayuda social con todo el entorno, es. una empresa muy prestigiosa de más de 100 años en nuestro pueblo dominicano, pero lo que se está denunciando es el maltrato directamente a los empleados. que se está haciendo a los empleados sí. y también obligados, supuestamente, como sale el informe, a hacer horas extras que no son pagadas. Que no son pagadas, eso es... Y es delicado. Este, bueno, la empresa también... Este emitió un documento donde se niega rotundamente de las acusaciones que hace el departamento de Aduanas y de estado de los Estados Unidos negándolo pero yo digo que hay que mirar las cosas como va yo no me puedo parcializar ni de uno ni de, ni de otro es. lado pero yo sí soy a, estoy a favor de la verdad Claro. No estoy a favor de que se maltrate ningún dominicano a ni ningún haitiano. Ni a ningún extranjero. A ningún extranjero, ser humano? De, 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 ningún, ser humano. ningún ser humano. Porque nosotros somos iglesia y la iglesia también a lo largo de, del tiempo ha sido también muy maltratada, muy maltratada de verdad, pero siempre busca el reino y busca la justicia. Y nosotros, sí. como propulsores del evangelio y de la justicia, buscamos la verdad. Y buscamos el derecho de los demás y de las personas humanas. Y lo, y lo más importante, señores, que todas las cosas, o sea, la verdad sale a flote. Eh, ellos lo niegan rotundamente, pero ya más adelante vamos a ver con la ayuda de Dios qué va a acontecer, qué va a pasar, porque sabemos que los errores que cometen van a salir, van a salir, y por más que lo nieguen, si realmente no están siendo justos, como usted dice, la verdad está ahí. Así que y vamos sí a ver qué va a pasar. Y, y, y Marcelo, con relación a, a lo que tú decías sobre el tema de la... De lo, del tema haitiano, de las inmigraciones, de, la, de ese éxodo de, de deportación y todas esas cosas, yo creo que hay que reforzar y decir que también hay que buscar esto en, los, en muchos eh, políticos, sí. empresarios, Mucho empresarios también aquí, constructores, sí, señores. y en muchos militares, militares que están en la. Frontera negociando con el tema claro. y que en estos días apareció un sí. político, senador Se de la zona bolsillo. denunciando los peajes que claro. cobran los militares. Claro. Es verdad sí, que hay sí. muchos ilegales, no podemos asumir toda la responsabilidad haitiana aquí, es verdad. De hecho, le estamos ayudando. Por ejemplo, tenemos una noticia que eh, sí, el de los... Ministerio de Salud sí, Pública, sí, sí, sí. Daniel Rivera, dice, afirmó este miércoles que la atención hospitalaria a pacientes de origen haitiano. Consume el 14% del total ¿Ustedes saben lo de que es el 14%? 14%, son más de 10 mil millones. Más de 10 mil millones. ¿Y ustedes sí. creen que alguna otra nación hace eso? No. Sí, sí. Todas las naciones están por allá. Y del público americano es que asume siempre los momentos críticos a este pueblo. Uh -huh. Pero, o sea, que también debe haber un, un sentido de solidaridad y agradecimiento de allá hacia acá. Las cosas pueden seguir mejorando, pero estamos con, con lo que usted dice, eh, padre, eh, es importante. Pero lo que, ser que, juicioso. lo que quería resaltar también, que en este tema hay que también acusar a muchos dominicanos. Que están negociando con este Claro, tema. Que, claro. Se que se están llenando sus bolsillos. Que se están Muy malos los Se están haciendo. La frontera, por ejemplo, antes no querían ir los militares a la frontera. Ahora compran. Compran. Eh, para ir. Y ser cónsules, exacto eso. Y ser cónsules también. Y Hacen millonarios. Sí, sí, sí. Y no es que jueguen la loto. Ahí está el Pero tema. Sabemos... Seguimos profundizando en un tema de nunca terminar. Exacto, eso nunca termina porque sabemos la historia y también, padre, uno tiene que saber que detrás de todo esos ataques que nos bombardean nuestra República Dominicana, sabemos quiénes están detrás de todo eso, porque ellos lo que quieren realmente... Quieren unificar. Siempre quieren unificar, exacto, eh, ¿verdad? La, la, nuestra tenemos isla. Tenemos muchos enemigos. Eso, tenemos muchos enemigos. Y entonces. internacionalmente nos han maltratado sí. mucho, porque también creen que tenemos una guerra aquí con los haitianos. Exacto. No. Pero ellos no, yo no ven todo lo bueno, no ven sí. todo lo bueno. Sí. sí, nosotros también tenemos que decir la verdad, nos beneficiamos mucho de los haitianos. Claro. No son ellos los que llevan la agricultura, son ellos los que llevan las la, la, construcciones. construcciones sí. sí. Eso Es así. ¿Tenemos alguna ángel. otra la noticia? Afel, sí, ¿no? miren, el, eh, ocurrió un acontecimiento en esta semana allá en, en Virginia. El gerente general de, de Wallman abrió fuego en la tienda y asesinó a seis personas. Uh -huh. Dios eh, Dios. Había una gran cantidad de, 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 de transeúntes, eh, porque estaban haciendo la compra. En ese momento, seis personas fallecidas. Entonces, queridos hermanos, eso es terrible. Y es lamentable porque ya es una costumbre que en este país eh, sale uno y otro ahí, porque también hay mucha facilidad de que las personas puedan tener armas de fuego. Ay, la sí, quieren, sí. miren, como... como si la persona fueran a comprar golosinas, ya lo un arma de fuego, y eso es, es muy lamentable. Eso, eso sí. está unido al tema de, de la delincuencia también, ¿verdad? Podemos decirlo. Porque aquí hay mucha gente que viene, dice que en República Dominicana hay mucha delincuencia, muchos atracos, todo ese tipo de cosas. Pero, pero la padre. muerte, este, atracos y, y homicidios es a nivel mundial. Y claro. si Estados Unidos nos no es impuesto, únicamente dominicano. Nos tiene impuesto en los trenes, en los buses, en los lugares donde hay lugares públicos. Sí, si la cosa está fea. Venir a las escuelas, a un eso. tiroteo y matar 10, matar si. 15 o 20 nos tienen impuestos a ese tipo de cosas y la verdad es que el mundo va mal va más, debemos sí. de revisarnos saber qué está pasando si le estamos dejando este mundo a las personas vulnerables a las personas que quieren traer solamente el mal a este mundo. Exactamente, eso hablábamos recientemente con una persona que vinieron de allá de Estados Unidos, eh, familiares, y, y ellos decían, ay, que aquí esto, entonces después ellos nos decían, pero que la gente no puede decir que en República Dominicana, porque allá esto está, eso está peligrosísimo, ellos nos confirmaban eso que usted está diciendo, padre. Uh -huh. Eh, bueno, en otro orden también, eh, salud pública, señores, eh, bueno, sabe, dice que hay muchos afectados de, de la influenza Ay, y sí. también, eh, super, eh, bueno, que la influenza está superando al COVID-19, COVID-19, o sea, muchas personas y es verdad. Eh, niños, adultos, muchísimas personas afectados en la casas... Cuando hablamos de influenza, estamos hablando de gripe, ¿verdad? Sí, gripe. Sí. Influenza. Estamos, como el pueblo lo conoce, la influenza. Sí, la, el, la influenza. Pero este, tenemos muchos años, todo el tiempo tenemos la influenza. Sí, hombre, esa influenza también. Y es, junto con la influenza, ahora ya no se habla casi del COVID, pero ahora sí, en estos días. Pero está un poquito. Hay un realce también hay del un realce COVID. De COVID. Dice que el Ministerio de Salud Pública reconoció este miércoles un alza de, de los casos positivos del COVID-19. COVID en las últimas tres semanas, con 888, 888 casos. 888, sí. Wow. Eh, así es que la influenza y el COVID Está, se están ellos ahí. están ahí como llevando, llevando como dice una put y es y puta. bueno, miren, señores, Concurso. tomar esto en cuenta. A veces vemos personas con, con gripe y lo ven muy relativo. Sí, es verdad, es una gripe, pero una gripe se puede llevar a un anciano con mucha facilidad. Se puede llevar a una persona fácilmente que esté con una con una enfermedad terminal o con un problema renal X o lo que me puede sea. Puede llevar a la muerte. Entonces, señores, sí. mantengamos distancia aún con la gripe común. Y si tenemos influenza, también mantener distancia. Y si es COVID, ya ustedes saben. Entonces, mucho cuidado con y, eso. Y no es tan sí. de más decirle a la gente que, que la gente que se sienta así que usa su mascarilla. Claro, y que a veces Porque no vaya a su casa. La no mascarilla en el tiempo de COVID nos ayudó mucho. Sí, sí. hasta, hasta este, no eh, recibir el, el contagio de la influenza. Exacto. Padre, y que es aún sea la gripe común, el que la tiene, ¿qué hace? Va a gastar dinero. Uh -huh. Que sea antigripales, que si se le complica con esto ir sí, al médico. Lo, lo Entonces, pulmón, evitemos, señores, sí. en que hay crisis, eh, afectar a otros. Eh. Este, a propósito de eso, vi que el, el Estado va a vacunar que más de un millón de perros también. Ah, ¿Cómo? sí, de, de la, caballos, caballos, que por de la no, rabia, sí también. Pues la rabia, semana. sí, en bueno, esta semana esa noticia salió mucho perros. Hay que vacunar también a, a, a los que están sí. en el tránsito porque es una vorágine de, de violencia. No con la rabia, no, ¿verdad? No, ¿Qué la... tipo de vacuna tenemos que ponerle Sí, por porque los motoristas y los choferes y no hay conciencia. Es, no, y, es y eso es noticia importante, este la ola de delincuencia, la de que violencia. está afectando también nuestro, nuestro pueblo dominicano en los últimos meses. Y el gobierno también este, se reunió con la policía para tomar medidas y a ver qué podemos hacer. Este, no sé, pero esto es un tema de la sociedad, donde todos tenemos que involucrarnos. No solamente dejar al gobierno, no, pero no, tenemos claro. que involucrarnos todos. Educación, ¿qué le está faltando sí, sí, al pueblo dominicano? ¿Qué le está faltando a la familia? ¿Por qué criamos a nuestros hijos y no sabemos lo que hacen? Cuando un muchacho lleva algo que no sabemos de dónde lo trajo y no está trabajando, a veces se lo aplaudimos. Sí. Lleva de... un tenis sí, sí, sí. o no sé, una robando cadena, una cadena un celular. robando un espejo de, de, de motocicleta, de, de auto, por ahí, a veces no lo investigamos. Y cuando nos lo preso la policía, decimos que mi hijo no dan eso. Exactamente, ahí lo defendemos a un y día, hay que tener mucho cuidado. Miren, señores, eh, bueno. Sí. Eh, el obispo de la diócesis de la Alta Gracia, Jesús Castro, afirmó que la República Dominicana es un país acogedor, va de la mano con lo que dijimos nosotros y que, que se necesita el apoyo ¿verdad? de todos los dominicanos para poder enfrentar esto. Miren, señores, eh, yo quiero llevar un tema y, y lo dijimos particularmente a la prestadora de servicio, Mafre. Sucede que hay una persona de mi comunidad. Que falleció en estos días y ella tiene un seguro eh, que supuestamente le, le garantizaba dos millones de pesos. Al final, al final, sin haberle notificado ni nada, que no tenían cobertura. Y entonces, si tenía cobertura de dos millones, se quedó con una deuda de un millón y pico de pesos. Hacemos eh, este llamado para sensibilizar a esta empresa que es muy solidaria. Y es una empresa muy seria, muy honesta, para que ponga atención. Se pueden comunicar en privado, porque lo publicamos eh, desde mi cuenta personal personal de Twitter, para sensibilizarse sobre este caso. Verdaderamente que impere la justicia y que eh, ojalá se le pueda cubrir a esta persona que también muy, eh, tiene muchas necesidades económicas. Qué Así bueno, es. Qué bueno. Ahí está el Ahí llamado. Está. Bueno, yo creo que ya estamos llegando a la parte final. Agradecemos siempre, ¿verdad? Sí, claro. La atención que nos dan, Gracias, los reportes tío. que nos hacen, nuestro saludo. Ey, sí, los saludos. A cada uno de ustedes <laughs> por Arán su binchosos. sintonía y por estar muy pendiente también de nuestro programa. Así mismo, eh, bueno, en un paso por mi familia la gente está ya usted sabe, muchísimas personas lo encontramos por ahí que le enviaron saludos. No tenía ahí la notita, ¿verdad? una eh, eh, Un librito para anotar ahí. Eh, Todas las personas que nos enviaron saludos y a toda la familia de Televida, el canal de la familia, también le enviaron muchos saludos a todo el equipo que lo están haciendo muy bien. Y nada, demos gracias a Dios. El Papa también nos manda en este tiempo tan lindo de ya verdad de, de Adviento a que vivamos la fraternidad. Lo Así ha dicho es. el Papa en esta semana: que vivamos eh, como iglesia esa fraternidad, esa acogida a, a las personas. Así es que no los olvidemos. Padre, la bendición. Bien, hemos llegado al final. Gracias a ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bye, bye. Que la pasen súper bien. Hasta la próxima. Bye.